Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Les saluda Joel Arcoable 1. Me trajeron aquí un cargador de baterías, carga baterías de 18 voltios para taladro. Y el problema que tiene es que no tiene voltaje, no carga. Y tengo aquí uno que este es mío y este está bueno. Simplemente lo que quiero es comprobar que vean el voltaje que me da este que está bueno y el voltaje que da el que está malo. Deben de dar siempre un voltaje entre los 28 a 30, más o menos 28 a 30 voltios de salida. Vamos a probar aquí el que está bueno, esperando que se mire el multímetro, y si no lo acerco. Vamos a ver. Como se pueden ver, espero que se mire. Es aproximadamente este que está bueno, 30.70. Ahora vamos a probar aquí el que está malo. Como pueden ver, el que está malo no me está dando nada de voltaje. Entonces, para aquí, para previamente, pues yo ya hice una prueba sin desarmarlo, y me di cuenta que lo que puede tener mal es el fusible térmico en el transformador. Aunque algunas veces se daña un capacitor de alto voltaje que tienen los cargadores. Voy a hacerle aquí la prueba de continuidad. Voy a hacerle la prueba a este que está bueno. Como pueden ver, ¿verdad? Hay continuidad. Pero al hacerle la prueba a este no me da nada. Esto a mí me indica que el problema está en el fusible térmico que puede estar en el transformador. Bueno, pues ya abrí aquí lo que es el cargador. Y al remover aquí la cinta amarilla con mucho cuidado, y remover aquí los cables, encontré aquí un fusible térmico que es de 3 amperes a 130, soporta 130 grados de temperatura. De hecho, está tan tostado que hasta se cortó ya la patita. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es a reemplazarle el fusible térmico. Ya pues estoy preparado, ya tengo uno y tengo un conector. Lo primero que voy a hacer aquí es soldar este conector y nada más voy a insertar el fusible térmico. Bueno, pues lo primero que voy a hacer aquí es a soldar este pequeño conector para insertar nada más el fusible térmico. Acuérdense que hay que tener cuidado al instalar los fusibles térmicos, porque se les pueden dañar a la hora de soldarlos. Deben de usar protección. Si no utilizan así un conector como el que yo voy a utilizar, deben de usar unas barras de hielo o un trapito bien con agua fría, bien mojado, a la hora de soldarlo. Bueno, pues aquí ya le conecté, a ver si se mira, el conector.
Es el conector y aquí es donde voy a colocar el fusible térmico. Voy a cortarle sus patillas. Ya le corté las patillas, ahora nada más es de insertarlo. Y ahorita que lo inserte tengo aquí el... Déjeme retirarle un poco el lente. Ok. Ahorita que inserte el fusible térmico, va a sonar aquí la alarma, detectando la que ya va a haber continuidad. Bueno, pues aquí el problema, muy simple de reparar, fusible térmico en el transformador de este cargador de baterías de 18 voltios. Una vez instalado el fusible térmico, ya nada más es de acomodarlo y poner cinta aislante. Asegurarse que queden aislados cualquier cable, que no vaya a haber un contacto y se produzca un corto. Aquí colocamos este tape de doble pegadura para pegar aquí lo que es el fusible térmico. Ahora voy a empezar a colocar cinta aislante. Bueno, pues aquí está ya reparado este cargador. Ahorita lo voy a cerrar y a probar el voltaje. Este es otro fusible regular que tiene el cargador y su tarjeta electrónica, donde hay resistencias, un capacitor de alto voltaje, transistores, un rectificador de voltaje. En muchos casos se daña el capacitor de alto voltaje y pues no cargan. No cargan al estar dañado el capacitor o tal vez el regulador de voltaje. Son muchas veces si el cargador tiene continuidad en la clavija, quiere decir que el fusible térmico está bueno. So, hay que revisar el fusible extra que pueda tener o los componentes que están en la tarjeta electrónica. Antes de cerrarlo, voy a asegurarme que ya están presentes los voltajes. Espero y se logre mirar. Voy a encender la luz. Como pueden ver, 29.4. Ya está presente ahora sí el voltaje. Así es de que
Cargador, pues ya está listo para volver a cargar sus baterías. El problema, un fusible térmico de 130 grados centígrados, es de 3 amperes. Espero que este video sea de utilidad para las personas que tienen cargadores de baterías de taladros y que de repente dejen de cargar. Hay que chequear lo que es la tarjeta electrónica, los componentes o el fusible térmico. Como les comentaba, el fusible térmico puede uno darse cuenta si está dañado aún sin desarmar el cargador, simplemente haciéndole una prueba en la clavija a ver si nos da algún tipo de continuidad o a ver si hay presencia de ohms. Bueno, pues ya está reparado aquí este cargador. Aquí están presentes ya el voltaje de 29.4. Esperando que sea de utilidad este video, amigos. Bueno, pues tenemos otro video pendiente que realizar. La reparación de una sierra eléctrica manual. El próximo video va a ser intentar reparar esta sierra eléctrica. Enciende el motor, pero no hace zig-zag aquí en la parte donde se pone la. ¿Cómo se le llama? La sierra de cortar. Aquí debe de hacer un zigzag hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Y no hace nada. Entonces ese va a ser el próximo video. Reparación de esta herramienta.